Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Espero que se encuentren muy bien. Los saluda Rosina Grave y estamos transmitiendo completamente en vivo desde las playas de Temazatlán. Qué bonito está esta mañana. Amaneció una llovizna, amigos, que les voy a hacer, les voy a explicar más o menos lo que pasó, ¿no? Porque ayer en el clima, y aparte que hicimos esa transmisión con Hugo Nordal, ustedes saben que dijimos, ¿no? Nos estaba afectando un canal de baja presión, pero no la tormenta tropical Cristina, que tiene probabilidad ciclónica en las próximas 24 horas. Entonces, ¿qué pasa? Les he dicho siempre, y todos sabemos, que el clima es muy impredecible. Así como un día se puede decir que el pronóstico, que no hay pronóstico de lluvias, al otro día, pues miren, eso fue lo que pasó el día de hoy. Sí había un pronóstico, pero muy ligero, y esto debido al canal de baja presión. Se había dicho que la tormenta Cristina no nos iba a afectar, pero se desprendió una banda nubosa en la madrugada. Y bueno, terminó afectando al sur de Sinaloa. Y fue por ello que tuvimos esta deliciosa lluvia por la mañana de este miércoles, que muy, muy bonita, porque dejó este clima tan a gusto, de 25 grados centígrados. ¿Ustedes cómo se encuentran? Disfrutando del día, del clima, ¿qué están haciendo? Desayunando. De pronto se nubla o empieza a caer una gotita, aunque no cayó una gotita, ¿eh? Fue una lluvia de las buenas, que ustedes saben que en ya varios lugares de Mazatlán, pues con una lluviecita tiende a inundarse, tiende a subir el nivel del agua y ahí puede ocasionar algunas afectaciones. De hecho, un transporte de personal del hotel del CID cayó a un canal, todo bastante bien, ningún lesionado, pero bueno, el susto, ¿quién se los quita, no? Y en varias zonas de Mazatlán, como ya lo hemos o ya lo tenemos bien detectado, la zona del Toreo, que es prácticamente siempre se inunda, lo que es la Camarón Sábalo también. Entonces hoy estamos aquí transmitiendo para ustedes. Saludos a Sergio Rivera, a Marc Álvarez, Iván Soto, a María Chávez, saludos desde Torreón, a Julio Becker. Después de la lluvia de la mañana todo vuelve a la normalidad, así es, a trabajar, aunque ustedes saben que si está lloviendo también nos toca trabajar a nosotros, eso no es ningún impedimento. Eduardo Campa, saludos desde Villa Hidalgo, Rosina. A Justino Barrera Ríos, saludos desde Guaymas, Sonora. A Roberto Espinosa, Rosina, saludos. Hola, ¿cómo están? Yo espero que todos se encuentren súper bien este día, que la estén pasando de maravilla, que se sigan cuidando. Aquí ya miren, estábamos en el Hotel Playa porque hacíamos una transmisión en vivo que seguramente ustedes ya la vieron, que era el recibimiento de sus primeros huéspedes. Sí, la reapertura de los hoteles fue justo hace una semana, pero Hotel Playa pues decidió esperarse una semana más y bueno, ellos ya estaban recibiendo a sus primeros huéspedes, que son una pareja de Saltillo, que tienen más de 20 años llegando a Hotel Playa Mazatlán. Y bueno, ahí nos están saludando los comensales, turistas, gente, ¿no? Que viene a hospedarse a los hoteles, a disfrutar de la playa. O sea, ¿cómo te caería, Brian, estar sentado ahí? En otra mesa, por supuesto. Desayunando. Y que tu única preocupación es que no puedas meterte al mar porque va a llover. No, hombre. Sí me meto lloviendo. Oye, no, pero está peligroso también. Está peligroso, Brian, no hagas eso. Si estuviera el mar bravo, entonces sí, no me metería. Pero si está lloviendo y no hay... No, el mar se encuentra tranquilo, no pasa nada, Rosina. De hecho, se disfruta más la playa. ¿Tú crees que se disfruta más? Sí. Bueno, mira, la recomendación para todos ustedes y para todos los turistas locales y personas que nos visitan es que siempre deben de estar muy al pendiente de todo, del clima, sí, porque no sabemos. Oye,
Ah, le puse martes. Ay, amigos, pues ando bien confundida, o sea, ya ni sé qué día es, miren. Pues una disculpa, pero pues ya aquí lo dije como miércoles. Por una palabrita que nos hayamos equivocado, pues no, eso no afecta, ¿no? Ahorita mismo se lo cambio, amigos, ¿eh? Para que no estén diciendo que me equivoqué. Ahorita se lo cambiamos al clima, porque todo se puede. Estamos a 25 grados. Súper delicioso, aunque fíjate que con el cubrebocas me está dando como que calorcito y estoy sudando. Pero bueno, nosotros seguimos llevándoles las imágenes de las playas de Mazatlán. Ahora sí, ya. ¡Feliz miércoles, amigos! ¡Feliz miércoles! Y ahí está. Sí, no, las personas están abusadas. Abusadas. Miran los surfistas, Brian. Por allá, a ellos les gusta, ¿no? Creo que a todo mundo le gusta este clima. Y pensaríamos que iban a estar llenas las playas, pero es más o menos en la tarde, ¿no? Como a partir de las 5 de la tarde. No sé si las personas vayan a venir en lo que resta. A ver, ¿qué horas son? Son las 10:45, ni parece. Siento que son como las 7 de la mañana. Entonces, no sé si las personas ya se vayan a dar cita. Lo que sí vimos era un poquito de gente que estaba caminando, haciendo ejercicio por el malecón, disfrutando de la bonita vista que el puerto de Mazatlán te ofrece. Voy a leer sus comentarios, así súper rapidísimo. Saludos desde Minneapolis, Minnesota. Aquí estamos hoy a 34, super hot, nos dice. Aime Núñez, hola prima, ¿cómo estás? Hermoso día, cuídate mucho. Ustedes también cuídense mucho y cuídame ahí a la Rominita. Francisca, buenos días, saludos de Portland, Oregon, mi Mazatlán, bien bello. ¿Es cierto que cerraron otra vez las playas? No, mira, pues aquí estamos transmitiendo completamente en vivo para ustedes. No están cerradas las playas. Lo que sí se hizo, y de hecho por eso empezó esa noticia, ¿no?, de que habían cerrado, es que fue en Playa Pinitos, sí los invitaron a retirarse porque las personas no estaban haciendo caso a las reglas que pues se tienen, ¿no?, para poder permanecer en la playa, pero no la cerraron. Jaime Hernández, muy bonito día, saludos, feliz miércoles. Feliz miércoles para todos, yo espero que se encuentren súper bien. A Maribel Torres López, saludos desde San Pedro, Coahuila. Nos vemos pronto por allá. Nos vemos pronto, aquí los esperamos. Aunque siempre recomendándoles que se cuiden, que se sigan protegiendo, que no bajen la guardia. Y bueno, nos vamos a despedir. Estamos a 25 grados centígrados. Se espera que el día esté nublado. Salga un poquito el sol en unas 2 horas o 3, más o menos como a la 1 de la tarde. Pero en sí el clima va a estar bastante agradable, cuídense mucho y nos vemos pronto en otra transmisión aquí por Sinaloa en Línea.